Hola chicos, ¿cómo están? Hoy queremos comentarles que fue una jornada súper genial. Tuvimos varios puntos de evangelización en la localidad de Bosa y nuestra juventud Remavid pues la supo sacar del estadio. ¿Tú qué piensas de eso, Jair? No, la verdad estuvo muy genial. Las personas, los jóvenes que llegaban con su disposición, personas que de verdad le hacía falta amor, amor de Dios. Oye, Cristian, ¿cómo te pareció el concierto? ¿Cómo lo viviste? La verdad, estuve de locos porque, bueno, la alabanza la sacó del estadio, siempre la alabanza la saca del estadio. Los chicos realmente, pues digamos, se disponen mucho porque, bueno, Dios dispone el ambiente y posterior a eso los chicos van llegando. Eso, claro, digamos que es lo genial de la alabanza acá. La disposición de los chicos, de los jóvenes. Total, y posterior a eso yo creo que David Cañas la cerró. ¿Qué parte de la prédica del pastor David Cañas te pareció que estuvo brutal? Bueno, cuando él decía que muchas veces, él da el ejemplo de Moisés, ¿no? Que él era tartamudo y que digamos que no estaba como capacitado para hacer todo lo que hizo. Y decía como, venga, o sea, no es lo que usted crea o lo que usted vea, sino lo que Dios tiene para usted y como su proyecto. O sea, el proyecto de Dios es más de lo que uno cree. Entonces, pues digamos que no. Que no nos rindamos, no nos que rindamos nuestros total. Sueños. Entonces, pues... Nada, bienvenidos a la Life Fest. Esto sigue, esto continúa y vamos a sacarla del estadio con Dios de la mano. Claro. Que sí, claro. Entonces, chicos, un abrazo inmenso y hasta luego. Seguimos viendo domingo y lunes. Chao, chicos.